Os presento la nueva R35 Plus y este es un vídeo review advertencia más bien. Mucho cuidado, estad atentos. Aquí tengo la 35 Plus, una consola barata que da a entender que es una mejora de la R36S o de la R35. Bueno, tiene cuatro colores para elegir y por la parte trasera de la caja nos dice así por encima algunas especificaciones que luego veremos. En el lateral vemos más datos y me río yo de la salida TV, que os aviso que es que no tiene salida de televisión. Viene protegida por encima. Y ya la veis, botones y cruceta enormes, gatillos como los de la Millo Mini Plus. Y debajo encontramos el cable de carga USB-C y un papel de instrucciones en chino y en inglés que realmente no vale para nada. Esta máquina tiene la carcasa de tacto sedoso, más bien gomoso. Sí, es de esas que se marcan a fuego las huellas. En esta consola dejas huella. Los gatillos traseros son poco ruidosos, con poco recorrido y son de clic. Se puede quitar la parte trasera para cambiar la batería y ya lo veis. Es una batería de 3000 mAh. Y ya veis que con solo tocarla un poco se marcan mucho las huellas. Los sticks que llevan no son pulsables. Y su enorme crucetón es de gomas, con poco centro de pivotación y poco recorrido. Los botones cristaleros son grandes, más que una lenteja. Y están muy juntos. Tiene una pulsación buena de gomas. Arriba lleva el botón de encendido y apagado. En el lateral izquierdo está el control de volumen. Abajo está la clavija para los cascos. Tiene un slot de tarjeta microSD de 64 GB que lleva insertada y un puerto USB-C para la carga de batería. Pesa 202 gramos, que no está mal para su tamaño, y ya estáis viendo que es muy similar de tamaño a una R36S, pero con algunas diferencias externas como son los botones, que son enormes, la cruceta es muy grande y también los gatillos traseros, que son mucho menos ruidosos y casi idénticos a los de la Millo Mini Plus. Aunque ya os aviso que esta máquina, a pesar de tener en su nombre lo de Plus y todo eso, esto no es ni de lejos una R36S. Os muestro el hardware según su fabricante, bueno, o su promoción. Dicen que lleva un chip RK3326, igual que la R36S, o que la XU10 y todas esas. Ok. Lleva una gráfica Mali G31 y mueve estos sistemas que estáis viendo, y entre ellos veo N64 y PSP. Ya os digo yo que a mí no me salen esos ni metiendo la SD en el PC. Ah, y la batería de 3600 mAh. Ya habéis visto antes que esta batería es de 3000 mAh. Y al encenderla es cuando llegó mi gran decepción. Y es que yo me esperaba algo como la R36S o la XU10. Un Batocera, un Emuelec, algo de ese estilo. Pero no, esto lleva un sistema operativo cerradísimo, súper limitado, tan limitado que no tiene ni para subirle el brillo a la pantalla, que es súper oscura. Y aquí tengo pocos sistemas, ni la Master System Veo, ni la N64, ni Dreamcast, ni PSP. Pero a ver, esto lleva un chip RK3326, ¿no? Igual es por tener una SD de 64 GB, no lo sé. Pero yo le he puesto esta SD en el PC y no hay manera de agregar juegos a estos sistemas. Las carpetas vienen por números. Un desastre. Tienes que adivinar cuál es cada sistema. Así que olvídate del clásico Linux Batocera con esta máquina. La pantalla es IPS, pero parece que no lo sea. Realmente es de una gama muy baja. Le falta mucho brillo y no hay forma de subirlo. Su cristal hace muchos reflejos y esto no lo puedes jugar en la calle, vamos, ni de broma. Y el sonido que tiene es normal, tirando a flojo, le falta fuerza, y eso que lo tengo a tope durante toda la grabación. Y bueno, aquí estoy testeando la cruceta, y esta cruceta, bueno, este crucetón gigante parece que va bien, al menos para movimientos de medios giros. Tienes que exagerar mucho más los giros con el dedo, pero bueno, los movimientos acabados en diagonal salen bien. Y las diagonales directas, pues bueno, van bien. Pero si juegas a un Street Fighter o similar, es posible que los Shoryuken no te salgan bien por el tamaño enorme de este crucetón. Es más difícil marcar la diagonal final. Y empezamos a ver qué tal va la emulación. Empezamos con los 8 bits, que bueno, van bien.
bien. He probado los pocos sistemas que vienen y no dan problemas. Eso sí, otro fallo más de este maravilloso software que trae es que los juegos de Game Boy Clásica y los de Game Boy Color están invertidos. Los de Color aparecen en los de Game Boy Clásica y los de Clásica en los de Color. En 16 bits la cosa cambia, he probado Mega Drive y tartamudea en el sonido. Sea cual sea el juego, este sistema lo emula lento y lo emula mal. En Super NES va bastante mejor, sin tartamudeos y a velocidad normal. Los arcades van bien, algunas arcades no tanto, pero los de CPS o Neo Geo van bastante decentes. No he visto nada de CPS3 y tenemos solamente MAME y Neo Geo. La emulación de Advance aquí va mal, como Mega Drive, tartamudeos de audio constantemente. Esto quita las ganas de jugar a cualquiera. Y ahora vamos con la Play 1, que según parece es lo más top de esta máquina, al menos con la tarjeta de 64 GB que trae. Desconozco si en la de 128 GB trae juegos de la N64, de la Dreamcast o de la PSP. Bueno, aquí vemos que la Play 1 con este Crash Bandicoot va bastante bien, sin tirones ni nada. Nuestro amigo Pepsi Man puede correr por las calles muy bien, pero en cambio aquí el Tekken 3 va mal, va muy lento y es una agonía jugar así. Y es que no tengo nada más que decir sobre esta máquina. Que tengáis cuidado. No tiene nada que ver con la R36S y su sistema operativo es horrible, muy limitado, va muy mal con según qué sistemas. La pantalla se ve muy pobre, poco brillo y el sonido se queda muy corto. Los analógicos que llevan no son pulsables, la cruceta es enorme, con poco centro de pivotación y poco recorrido, pero en cambio, los botones y gatillos, pues bueno, los veo bastante decentes. He probado a meterle una tarjeta con el Amber Elec de la R36S y no la reconoce, así que no es compatible. Espero que a esta máquina le mejore en el software o le metan algún batocera o similar y quiten esto que lleva. Me parece fatal que a día de hoy una consola con supuesto chip RK3326 sea incapaz de mover un Advance o una Mega Drive. En fin, si tenéis esta máquina y os ha salido muy distinta a lo que habéis visto, dejadme vuestros comentarios, no sea que esta sea alguna especie de clon del clon que llevan un sistema operativo peor. Y dejadme también vuestros comentarios con vuestra opinión. Y nada más por el momento. Nos vemos en el próximo retroprograma. ¡Hasta pronto!